Pinilla, es momento de presentar nuestra secuencia Alerta Verde. Vamos a contarles que en Machu Picchu unos guardaparques han logrado compartir un nuevo registro de osos de anteojos que han sido vistos en el lugar. Se trata de una especie que es vista después de 3 años muy cerca de las urbes. Veamos. En las inmediaciones del santuario histórico de Machu Picchu, el principal atractivo turístico del Perú, fue visto este lindo animalito. Se trata del oso de anteojos, que es visto en la ladera de la ciudadela después de 3 años por guardaparques del área protegida, quienes registraron imágenes de este osesno. Según la CERNAM, el Perú posee la mayor población de esta especie de oso andino en Sudamérica, llegando a 5.750 individuos en nuestro territorio, y está presente en cerca de 30 áreas naturales protegidas. Este oso es un caminante solitario y se adapta a las condiciones más adversas para sobrevivir, lo que es considerado como un arquitecto de los bosques. Se le llama también oso de anteojos debido a las manchas blanquecinas que posee alrededor de sus ojos, las cuales son únicas para cada individuo. Y ahora nos vamos hasta Colombia, donde una humilde familia campesina decidió difundir el trabajo en el campo a través del portal de YouTube y de esa manera poderse generar ingresos. Veamos. La crisis económica generada por la pandemia del nuevo coronavirus ha golpeado también al campo colombiano. Esta es la familia Gaona, que ha decidido usar los medios digitales para dar a conocer su trabajo y buscar así nuevas alternativas para generar ingresos. Esta es la historia de Nubia y sus dos hijos. Les vamos a enseñar a cómo sembrar frutas, hortalizas, aromáticas y muchas cosas más. Ellos viven en el municipio de Chipaqué, en Cundinamarca. Nubia es cabeza de familia al ser viuda y madre de dos niños, Jaime y Arley. En su canal de YouTube no les ha ido nada mal. Con solo 2 videos subidos tienen más de 120 mil suscritos. Por ahora su único objetivo es que todos tengan un huerto. Mi familia, como otros familiares del campo, nos hemos visto afectados por la baja de precios de los productos, ya que no justifica sacarlos de la tierra. Por eso yo y otras familias nos decidimos unirnos con el huerto de la sabana. Los pequeños piden que este video se vuelva viral y en las redes sociales la respuesta no se ha hecho esperar. Llevan más de 400.000 vistas. Y hagamos esto viral y que nadie se tenga que ir a acostar sin comer, sabiendo que podemos cultivar nuestros propios alimentos en casa. En las últimas horas han subido un segundo video en el que agradecen el apoyo del público. Gracias, muchas gracias por sus mensajes, muchas gracias por su apoyo. No se olviden qué hacen en casa, cuídense mucho, pero muchas gracias a todas las personas de nivel nacional que nos están viendo, internacional, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí están estas iniciativas que hacen que las actividades que se desarrollan en el campo, ¿no?, terminan difundiéndose a través del YouTube, por ejemplo, gracias al esfuerzo de esta familia. Vamos a contarles ahora que en los Estados Unidos los refugios para animales han reportado una adopción masiva durante los días de cuarentena. El aislamiento social ha impulsado a miles de personas a adoptar una mascota. La acogida temporal de animales también va en aumento en el país. Veamos. En Estados Unidos, la búsqueda de compañía en medio de la pandemia por COVID-19 juega un papel importante en la adopción de perros, gatos e incluso gallinas y hasta conejillos. La organización McCracken Humane Society indica que sus 400 albergues han tenido grandes cifras de adopción, a tal grado que algunos lugares están vacíos. A mediados de marzo, mientras las medidas de confinamiento eran anunciadas, la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales reportó que tan solo en Los Ángeles y Nueva York, cerca de 1.500 familias realizaron solicitudes. Sherry Franklin, fundadora del refugio de perros Martin Dog, afirma que la adopción masiva de esta temporada es más de lo que ha visto en 25 años de rescate. Adoptar un perro durante este tiempo es una victoria para ambos, porque el perro que fue abandonado consiguió un hogar, pero lo es aún más para el humano, que necesita una razón para levantarse y una conexión con el mundo exterior.
Estamos haciendo una adopción a 2 metros de distancia, usando guantes, atando al perro a las rejas y asegurándonos de que todo esté esterilizado. La incertidumbre sobre cómo seguirá el mundo una vez que salga del confinamiento también plantean dudas sobre el futuro de estos animales. El problema no es tanto cuando la gente vuelve al trabajo. Mi mayor preocupación es cuando la gente no puede volver al trabajo. Hemos visto en crisis anteriores que con las dificultades económicas, algunas personas no pueden permitirse tener mascotas. Y por lo tanto es probable que en el futuro veamos un pico en el número de animales que se abandonan. La acogida temporal de animales también ha tenido una gran aceptación. En medio de la emergencia, incluso una empresa cervecera se alió con un refugio de animales. Ofreció regalar cajas de cerveza para 3 meses a las personas que se animen a recibir en su casa a un perro durante la pandemia. Afirmó que el distanciamiento social es mejor con un amigo peludo al lado. Y en Ayacucho, un joven creador de galletas antianémicas ha donado 50 kilos de carne para animales del zoológico. Y hace unas semanas también entregó 100 cajas de sus galletas para que sean incluidas en la canasta familiar. El Parque Zoológico La Totorilla es uno de los centros afectados por la emergencia nacional en la región Ayacucho. Sus puertas están cerradas al público, lo que ha significado un gran impacto en los ingresos económicos. Ante esta situación, Julio Garay Barrios, creador de las galletas antianémicas y ganador del concurso internacional organizado por History Channel, tuvo la iniciativa de donar 50 kilos de carne para los animales silvestres. Estamos aquí, justo donando carne, 50 kilos de carne, para que estas sean distribuidas a todos los animales quienes consumen del producto. Y de antemano también con todo el compromiso para poder realizando labor social. Los ayacuchanos también se han sumado a esta ayuda y realizan donaciones para los diversos animales de este parque zoológico, que pertenece a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. No es la primera vez que el joven ingeniero ha dado muestras de su solidaridad. Hace un mes donó 100 cajas de galletas antianémicas a la Municipalidad de Huamanga para ser incluidas en las canastas básicas familiares que se reparten ante el COVID-19. Y los guardias de seguridad lograron capturar a un cocodrilo de enorme tamaño en el jardín de una vivienda al sur de Carolina, en los Estados Unidos. Vean ahí las imágenes de este tremendo animal. Este video ha sido grabado por la familia desde el interior de la vivienda, que muestra a este enorme cocodrilo moviéndose por todo el jardín y además mostrándose agresivo cuando los guardias trataron de apresarlo. Fueron necesarias 3 personas para tratar de arrastrar a este animal fuera del jardín de la vivienda y luego devolverlo a un lago cercano. Muy bien, de esta manera estamos terminando nuestra secuencia Alerta Verde. Recuerden que nos pueden hacer llegar cualquier información o comentarios al correo electrónico que aparece en pantalla. alertaverde@tvperu.gob.pe.